Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video de qué es el firmware. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es y qué significa? El firmware es un software que se maneja físicamente al hardware. ¿Qué quiere decir? Es un software que va a ser instalado, en este caso en el DVR, y este software va a sufrir o va a tener actualizaciones, como que tuviéramos en el Windows que teníamos los parches. Físicamente va a ser grabado en el BIOS. Es muy importante tener constantemente actualizado, ya que nos va a permitir tener nuevas funciones o nuevas alternativas. Por ejemplo, en este video me está indicándome que el firmware, la versión es la 2.6. La 2.6, esa es la versión. Normalmente yo lo puedo actualizar a través de dos métodos o dos maneras. Uno, a través de un software que se llama Config Tools, que en la página web que ya mismo les indico va a estar cómo descargarlo, y también en el propio firmware del DVR. Normalmente es importante no confundirnos en la actualización. Como sabemos, tenemos DVR de 4, de 8, 16. Por ejemplo, tenemos un DVR de agua modelo 2104 hasta el 2108. El archivo que me va a permitir actualizar, fíjense en el nombre, también te dice DVR 21, ¿no verdad? Y te indica lo que está con café, a qué versión vas a pasar, a la 3.2. Y te va a continuar indicando el mes, el año, el mes y el día en que fue actualizado, y la extensión BIN significa que es hecho en el lenguaje de programación C. No puedes confundirte actualizándolo por actualizar. Tienes que saber qué modelo de DVR tienes primero, qué modelo de DVR tienes, y fijarte muy bien en la descripción del archivo. Por ejemplo, aquí tenemos otro modelo que es el 51 04 08 016. Te va a indicar que qué DVR el trabajo, con qué modelo, a qué versión del firmware va a pasar y la fecha de la actualización. Entonces, por ejemplo, en los DVR de agua se puede decir que lo nuevo que hay en las actualizaciones es el 0 channel, ¿no verdad? Y el P2P. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se olvide de suscribirse. Nosotros instalamos, vendemos y asesoramos con respecto a las cámaras de seguridad. Gracias. Que tengan